Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El jugador que fue promesa en Chivas, fracasó en Toluca y ahora es un jugador del llano. Así como en todo el mundo, en México los jugadores profesionales de fútbol tienen carreras muy diferentes. Algunos permanecen muchos años en primera división y tienen éxitos individuales o colectivos que los lleva a jugar en Europa. Algunos otros jugadores nunca terminan por despegar en su carrera y solo quedan como promesas. Se la pasan de equipo en equipo y les cuesta trabajo afianzarse, algo que en ocasiones los lleva a un retiro prematuro. Un caso de esos en los que el jugador solo quedó en promesa es el de Omar Arellano Riverón, el hijo de La Pina Arellano. Hizo su debut en 2007 con Pachuca y con gran velocidad y buenos regates pintaba para ser un gran jugador, eso incluso lo llevó a equipos como Chivas y Monterrey. ¿Por qué Arellano no brilló en Toluca? Arellano también se vistió de escarlata en la temporada 15-16. Nunca pudo demostrar el nivel que se le pedía y a partir de su salida su carrera futbolística fue en caída libre. Actualmente Omar juega en la Liga Balompié con los Chapulineros de Oaxaca, equipo que dirige su papá y en donde a pesar de ser tricampeones Arellano, tampoco es el mejor. Por otro lado, Toluca juega mal y de esta manera piden a su afición que no los abandonen. Durante las últimas jornadas los Diablos no han podido cosechar ningún triunfo. Con un empate y dos derrotas, los dirigidos por Nacho Ambriz han mostrado un nivel muy diferente al que vimos en las primeras jornadas de la apertura 2022. Por si fuera poco, el último partido de Toluca tuvo todos los sabores de infortunio posibles. Jugaron en casa y perdieron con un abultado 1-4. Sumaron tres partidos sin victoria y además de estar posicionados en segundo lugar de la tabla, terminaron la jornada en sexta posición. Sin lugar a dudas, la afición está molesta con Nacho Ambriz y con el bajo rendimiento de algunos de los jugadores del equipo. Por eso que la directiva teme porque su afición deje de asistir al estadio y a partir de hoy, miércoles, los boletos para el duelo ante Chivas ya están a la venta. Por último, el Deportivo Toluca Fútbol Club informa que, a partir de este día, el director técnico Miguel Ángel Almazán Quirós deja de colaborar con la institución y agradece el profesionalismo y entrega mostrados a lo largo de su participación, como auxiliar primero, y después como entrenador de diferentes categorías de nuestras fuerzas básicas desde 2017. En el presente torneo, Miguel Almazán se venía desempeñando como director técnico del conjunto de los Diablos categoría sub-20 con malos resultados, encontrándose en la posición 17 de la tabla general. El Deportivo Toluca desea el mayor de los éxitos en los proyectos que Miguel Almazán emprenda en lo profesional, al tiempo que confirma su determinación de mantener al club en lo más alto y dar fuerte impulso a nuestra cantera.